Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a los spoilers de Dragon Ball Super Broly, la película. Ya os dije que este 14 de noviembre era el preestreno en Japón y lloviría esta semana, ¡pum!, lleno de spoilers de la película por todas las redes sociales, ¿vale? Que tuvieran mucho cuidado. Pero ha llegado antes un ingeniero de la versión occidental, ¿vale?, de la película de doblaje, pues ha filtrado muchísimas escenas de la película, prácticamente las más importantes. Así que si no te interesa saber, los spoilers de dicha película, corta este vídeo ya, ¿vale? ¿Qué te interesa? Pues sigamos a ello. Va a ser un vídeo rápido, ¿vale? No me voy a detener a editar y tal porque tengo que pirarme para clase, que he tenido una hora libre. Me viene bien porque acaba de salir esto, ¿vale? Gogeta es 100% real. Totalmente confirmado, algo que ya sabíamos y confirmamos desde primera hora en el canal. En cuanto a la fusión, fallará al principio y saldrá Beku, ¿vale? Es una especie de broma, ¿vale? La lucha será tan poderosa que se proyectará en otra dimensión luchando. Explotan los muros de nuestra realidad, ¿vale? La pelea de Gogeta contra Broly. Piccolo no peleará la película. Solo aparece para ayudar a Goku y a Vegeta enseñándole la fusión, ¿vale? No se sabe nada de Gotenks y no cree que aparezca la película, la fusión, ¿vale? De Gotenks y Trunks. Yo ya os lo dije anteriormente en el vídeo, digo, no se ha visto los trailers ni nada, solo se ha visto en las paradas de metro y no era ni dibujado por Akira Toriyama, era dibujado por otro que es solamente cutre, así que saldrá un poquísimo ambos la película. Sobre Gohan, con la información que tiene este personaje, dice que puede aparecer en alguna aparición, pero que no pelea contra Broly en ningún momento. Beerus no hace absolutamente nada a la película. No pelea contra Broly, solo hace broma. Su pelea con Broly es para distraerlo, básicamente, y lo supera por completo, evitando su golpe y burlándose de él. No hay mayor misterio. Momento de Bills, ya está. Broly tendrá las mismas formas que la primera película de Broly. Irá con todo el poder, pero no tendrá ninguna transformación en Usaru o otra de este tipo. Bardo tendrá mucho diálogo. Gine no habla, ¿vale? Veremos a ver si Bardo no sesiona la película, porque muchos esperábamos ese mini enfrentamiento de Bardo y Freezer. Prácticamente lo que va a hacer Bardo es hablar, ¿no? Bardo tendrá más de 20 minutos de aparición en la película en las escenas del pasado. El primero en luchar contra Broly es Vegeta. El rey Vegeta estaba celoso del poder de Broly y lo exilió. Broly no odia a Kakaroto, menos mal. El odio es especialmente entre Paragus y King Vegeta. Ya sabemos que Broly odia a su padre y a King Vegeta. Broly es mucho más comprensivo en esta película y los espectadores podrán entenderlo con él. Hay escena de Vegeta con un pequeño Raditz. Freezer, a diferencia de Dragon Ball Z, no desearía tener la inmortalidad, sino tiene otro tipo de deseo. A priori, una especie de broma. El punto culminante de la película, Gogeta ganará. Él está a punto de darle el golpe final a Broly, pero Chelai, ya sabéis, de los dos tipos nuevos, los amigos de Broly, la tipa está verde, ¿vale? Desea al dragón que Broly esté a salvo, y ella tiene éxito en su deseo, así que Gogeta no termina con Broly. A priori, Broly tenía una cicatriz de un momento en el pasado que salvó a Chelai. Sin duda, esto nos lleva al futuro de Dragon Ball en 2019. Broly sigue estando vivo, Broly no es tan malo como pensábamos, finalmente pues, han cambiado a Broly. Broly pues no es un personaje malvado, no sabemos si se unirá con los humanos, con Goku, Vegeta y la raza humana, ¿no? Con los Saiyans y los humanos. Sí, por otro lado, pues irá con Chelai y el otro tipo y estarán por ahí pues de misiones o no sé muy bien cómo acabará todo esto, pero Broly no es un enemigo. Dragon Ball Super no hay enemigos, quitando Samas no hay enemigos, ya es que ni Broly es un enemigo, por así decirlo, ¿vale? Es la filosofía de Dragon Ball Super, pero bueno, eso no quita que la película esté sumamente épica e impresionante. Esa es la mejor película de Dragon Ball que hayamos tenido hasta la fecha, ¿vale? La película va a ser un peliculón. Y bueno, yo me voy despidiendo ya.
esto ha sido todo. Y iremos hablando más cosas de los spoilers y tal. Esto es más o menos un resumen, muy resumen de lo que, de la trama principal de la película, ¿vale? Queda, pues, queda explicar por qué Broly odia a su padre, que me imagino que su padre le daría mucha caña al chiquitillo, estaría diciendo esto, lo otro, pa, pa, pa. El Rey Vegeta, porque lo sirvió porque tenía envidia de Broly, pues claro que lo odia, ¿no? En fin, pues nada más, me despido y hasta la próxima. Bueno, yugulines, pues me despido. Apoyad este juego fuertemente y hasta la próxima.